Muy buenas compañeros de la detección Héctor, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos en el río Besós. Hace poco estuve, pero bueno, sabes, como siempre digo, siempre sale algo. Acompáñenme. Primer objetivo, compañeros. Vamos a ver lo que hay. Ha marcado 1,85. Puede ser un tapón, ¿eh? O una de 20 céntimos. Vamos a ver lo que hay. A ver si la toco. A ver. Aquí tiene que estar. Ya la he tocado. Vamos para arriba. Vamos a ver si la puedo. Aquí está. Una monedita de 20 céntimos seguro. Ahí está. Ah, no. Esto que es extranjera. Extranjera, sí. Vamos a chimar. Pues nada. Esto es lo que había. Esto es lo que había. La moneda extranjera. Siguiente objetivo, compañero. $87. Vamos a ver si 50 céntimos, un euro o un tapón. Todo puede ser. O una lata, que está muy profunda. Porque si no detecta el pinpoint, es porque una lata está muy profunda. Vamos a ver. Me ha marcado 90 y todo. Es una lata, ¿eh? Vamos a dejarlo, continuemos. Ahora están haciendo ahí obras. Aquí tenemos el río. Un día espléndido. Está nubladito y con sol. Continuemos. Siguiente objetivo, compañero. Se verá un 84-83. Vamos a ver lo que es. Si no está profundo. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí tiene que estar. Si no, una cosa profunda. Ah, si está apagado el pinpoint, vaya tela. Claro, está apagado, como iba a localizarlo. Hoy hay mucho movimiento, ¿sabes? De arreglando los céspitos, ¿sabes? Hostia, pues mira. Un toponcillo. Ahí tenemos. No siempre sale moneda. Vamos allá. Bueno, compañeros. Siguiente objetivo. Vamos a ver lo que hay. Vamos a ver. Vamos a ver dónde está. Ya lo ha tocado, vamos para arriba. Aquí tenemos, sin trampa, sin cartón, un eurito. Ahí tenemos. Continuemos, compañero. Vamos a ver lo que hay. Me ha pitado. Fuerte y cerca. Vamos a ver si no es un tapón. Ahí no lo marca. Aquí está, vamos para arriba, un taponcito. Un tapón que se va a la basura. Sabe muy poca cosa porque ya he pasado por hace poco y le he pegado una buena limpieza. Pero bueno, siempre sale algo. Lo importante es pasárselo bien y disfrutar de este hobby. Continuamos. Siguiente objetivo, compañero. Ahí va. Lo toco. Vamos a ver si lo toco.
Aquí, ya lo he tocado. Vamos para arriba. Ahí está. Sin trapa, sin cartón. Aquí tenemos lo que sea. Una medalla. Un colgante. Pero mejor. Ahí tenemos. Un colgante. No sé qué será. Pues ahí tenemos. Un colgante ya que lleva años ahí. Lleva años. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Continuemos. Simple vista ya se ve, ¿vale? Ahí tenemos. Para el bolsillito. Hoy hace un día que sale el sol, se va. Bueno, es lo que hay. Cuando hace frío, porque hace frío. Y cuando hace calor, cuando hace calor, porque hace calor. No nos conformamos con nada, ¿eh? Bueno, continuemos. A la que salga un objetivo, os lo enseño. Continuemos. Siguiente objetivo, compañero. Aquí tenemos una monedita de 10 centímetros. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Siguiente objetivo, compañero. Está cerca, 1,87, no sé si es tapón o moneda. Ahí ya está, vamos a ver. Ahí tenemos, de 50 céntimos. Ahí está. Ahí tenemos, una monedita de 50 céntimos. Sigamos. Bueno, compañeros de la detección Héctor. Aquí hemos llegado al final. Está la cosa muy, muy limpia. Aquí tenemos el recuento.
poquita cosa, pero bueno, algo, algo. Ahí tenemos, 1 euro, 50 céntimos, una de 10 céntimos y una moneda americana, céntimo de dólar. Aquí tenemos el resultado. Bueno, menos de una piedra. Hasta el próximo capítulo.